lleva 30 años trabajando en una de las forjas más antiguas de Navarra. Es un oficio artesano y se hacen trabajos manuales, que es lo que a mí me gusta. Nunca haces dos cosas iguales, tienes siempre un poco con ingenio. Mantienen viva una tradición pastelera familiar que data de 1898. Yo con 15 años suspendí una asignatura, me pusieron la mandarla y aún la llevo puesta. Ya no, hasta hace 6 meses la llevaba puesta. Utiliza el arte como método de aprendizaje y ayuda a los demás. Estudio las claves del comportamiento humano en situaciones límite y eso me lleva a intentar meterme en la piel de la otra persona. He aprendido que jamás acabaré de aprender. Pedro, John y Juan Pedro nos demuestran que tienen muchas cosas que contar. Hola, me llamo Pedro Mancho y llevo 30 años trabajando en el taller La Forja. Es un oficio artesano y se hacen trabajos manuales, que es lo que a mí me gusta. Nunca haces dos cosas iguales, tienes siempre un poco con ingenio. Empecé con el que luego iba a ser mi suegro a trabajar en este taller, con Jesús Juan. Aprendí el oficio y así han ido pasando los años. Había 5 generaciones, nosotros hemos sido la siguiente, y es de 1829. Detrás viene mi hijo John, que ya lleva un par de años por aquí, y bueno, y ellos estamos. Hola Pedro, ¿qué tal? Encantada. Buenos días, María. ¿Aquí trabajando? Pues trabajando. Es lo que toca, ¿no? Que es lo nuestro. ¿Desde hace cuántos años que trabajas aquí? Pues voy a llevar 30 años. Empecé con mi suegro a trabajar, o con el que luego iba a ser mi suegro, y así han ido pasando los años. Él se jubiló y seguí yo con el negocio y, bueno, pues aproximadamente 30 años. O sea, el que fue luego tu suegro, así que este trabajo te trajo dos amores, ¿no? Dos, sí. Tu mujer y la pasión por este trabajo. Exactamente, la verdad es que las dos cosas son muy buenas. Me ha tenido suerte, el trabajo me gusta y ando bien, hemos vivido bien. ¿Qué viste de especial en este trabajo? Bueno, en aquellos momentos yo lo veía como algo que yo, joder, yo no sería capaz de hacer nunca, las cosas que veía que hacían, ¿no? Pero bueno, luego empecé a trabajar y claro, pues con el tiempo vas aprendiendo y te da satisfacciones, porque la verdad es que son cosas siempre muy especiales. Se ha trabajado mucho para empresa pública y para instituciones, se han hecho restauraciones en edificios muy importantes de Navarra y de España en general. Entonces, luego de haber hecho esos trabajos, dices, joder, pues ha salido de este taller. Para nosotros es importante eso. ¿Y qué tipo de trabajos hacéis? ¿Qué os pide la gente? Bueno, pues lo mismo puede ser en interior y en exterior de edificios, puede ser restauraciones de balcones, rejas, en interiores, por lo que son lámparas, barandillas de interior, de decoración, pues un poco, cada día una cosa distinta. ¿Y todo artesanal? Procuramos hacerlo lo más artesanal posible. Nosotros las rejas y demás seguimos haciendo, pues como se hacía antes, remachado, los retorcidos, que ahora vamos a hacer algunos para unos remates de balcones y demás, pues los hacemos en la fragua. Ahora hay muchos herreros que no tienen fragua. Nosotros somos de los que siguen teniendo fragua. Algunos pues hacen imitaciones y demás, pero lo más auténtico es hacerlo a mano. Y es lo que nosotros hacemos. ¿Y desde cuándo está este taller así? Este taller está, según Jesús Juanto, que era mi suegro, desde 1829. Él un poco recopiló papeles y estuvo mirando por ahí. Y él decía que desde 1829 tenía datos. Hablabas de la fragua. ¿Hay muy pocas en Navarra? En Navarra hay pocas. Pocas que se dediquen exclusivamente a esto. Pero la gente, pues por como ha ido la vida evolucionando, pues ha tenido que lanzarse un poco a lo que es la maquinaria agrícola y la carpintería metálica. En fin, han ido, pero lo que es fragua de restauración y auténtica, pues pocas. ¿Y cómo se trabaja en la fragua? Bueno, la forma de trabajar la fragua es carbón de hulla y aire. Entonces, solamente con esos dos componentes mezclados puedes llegar a fundir el hierro. O sea, quiero decir, alcanzar los 1500 grados. Si calientas el hierro a 1400 no se funde, pero es maleable, entonces te deja trabajar. Y eso es de lo que se trata, de calentar el hierro a 1350, 1400 grados y por ahí. Entonces lo llevas hacia donde quieres, lo cortas, lo estiras, lo recalcas
y de ahí pues vas haciendo las formas para sacar los balcones y demás. Entonces solamente carbón y aire, simplemente. Pedro, pero no trabajas solo. No, actualmente estoy con mi hijo John, que ya lleva un par de años por aquí, y espero que continúe con esto si nos da la vida posibilidades, porque la cosa está, en este momento no está bien. Este es el pequeño de la casa. El que va a continuar esta saga. Bueno, esa intención es la que hay. Entonces hay que darle tiempo, pero yo pienso que sí, que tendrá que ser así. John, ¿a ti te gusta este trabajo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Decidiste empezar a ayudar a tu padre? ¿Por qué? Porque me gusta el oficio y más por el abuelo que se murió y hay que seguir el oficio por él. ¿Qué tiene de especial para ti este trabajo? Me gustan las cosas de hacer, retorcer hierros, hacer balcones. ¿Y lo has visto desde pequeño además? Sí. Eso es importante, ¿no, Pedro? El tener ya un poco la idea en la cabeza, bueno, si lo has visto. Este ya nació con ello, entonces andaba mucho por aquí con el abuelo encima y tal, y bueno, pues luego... Claro, me tocaba la época de estudiar, pero había convivido siempre con el oficio y con los trabajos. Esto. Entonces, esa ventaja ya tiene. Es un trabajo también físico, ¿no? Pues sí, normalmente sí, porque depende del tipo de trabajo que te toca. Como tengas que hacer, yo qué sé, clavos para puertas, por ejemplo, y demás, pues puedes estar días enteros martillando. Pedro, ¿podemos ver una pequeña demostración de cómo trabajáis? Sí, sí, ahora estamos haciendo pues unas terminaciones, unas pruebas de lis para unas bisagras. Y luego para los balcones unos retorcidos. Entonces vamos a hacer una de ellas, una flor de lis, y por lo menos pues eso, para que veáis los colores y en fin, cómo vamos un poco trabajando el material. Uh-huh. Vale, pues vamos haciendo y nos vas explicando. Vale. Vamos a hacer el corte para que vaya cogiendo la forma. Cada herramienta la utilizas para el trabajo que quieres hacer. ¿Cuántas herramientas podéis tener? Nosotros hacemos todo con esto que se ve aquí. Ahora bien, depende qué tipo de trabajo, pues te las tienes un poco que fabricar. ¿Entiendes? Si es una restauración y el trabajo que restauras resulta que la llanta tenía este dibujo y tenemos que hacer igual, pues esta herramienta las hacemos nosotros. Con los hierros tras frío esto es complicado, pero caliente se destaje. Ahora lo calentamos para seguir cortando, porque claro, si no, o sea, el hierro hay que trabajarlo en caliente. Cuando dejas que ya coja, se pone negro por decir, que ya pierde el rojo y demás, lo mejor es no seguir. El golpe, o sea, con el martillo no siempre lo utilizas igual. Cuando quieres estirar tendrás que coger así, cuando quieres plano o con el interior o llevar para un lado. Entonces esas cosas se van aprendiendo, o sea, también tienes un manejo, no es dar golpes sin sentido, ¿no? ¿Y esto, Pedro, dónde lo utilizaríamos? Esto lo vamos a utilizar para unas rejas, ¿eh?, de terminación. Llevan dos flores de lis y en el centro llevan un retorcido con una punta. Muy bien, Pedro, pues te dejamos que sigas trabajando. Pues vale, gracias por vuestra visita. Gracias, ¿eh? Y a seguir manteniendo vivo este trabajo. Lo intentaremos, y aquí estamos para cuando queráis. Gracias. Vale. Llevo dedicándome a esto del arte desde que tengo uso de razón. Estudio las claves del comportamiento humano en situaciones límite y eso me lleva a intentar meterme en la piel de la otra persona. Intento alcanzar el grado óptimo de empatía para comprender qué siente un ser humano en situaciones de grave riesgo. Y en conclusión, ¿qué podría sentir otra persona cuando realmente tiene ese riesgo? Y no por arte, por ficción, sino por la pura realidad. He aprendido que jamás acabaré de aprender. Eso me parece crucial en mi vida. Creo en las personas que son capaces de ser auténticas. Porque una persona íntegra va a ser capaz de ser eso, honesta, va a intentar hacer el bien a los demás, va a intentar hacer que su arte no solamente sea un arte muy bonito y que se venda mucho, sino que sea un arte realmente social. Para mí el arte es eso, es la capacidad de crear emoción, pero no para mí, sino para los demás. Hacer que los demás puedan vivir un poquito más felices gracias a mi sensibilidad. ¡Qué ilusión!
ilusión! ¡John! ¡Hola! ¡Encantada! Nice to meet you. Bueno. Con tu permiso, ¿me dejas? Sí, sí, por supuesto, ponte cómodo. Como si estuvieras en tu casa. Gracias. O como si estuvieras en una cama colgando del techo. ¿Verdad que sí? No sé si lo habías probado alguna vez esto o no. Yo no, desde luego. No, bueno, una vez estuvimos en Donosti haciendo un atrapamiento muy interesante. Pero no fue el caso. Quiero decir, esta es una cama columpio, aquella la colgamos a un montón de metros de altura entre unos edificios y esta es una cama que va a dar mucho juego. Tal vez no en esta entrevista, pero quiero convertirla en una performance para que cuando venga la gente aquí al estudio puedan echarse su siestecita o no sé. Creo que la forma de entender el mundo es entender a las personas y facilitándoles, ¿por qué no?, una cama colgante. ¿Te gusta eso de las performances? ¿Por qué? Me gustan las performances porque son mi vida. Yo creo que es lo más importante que puede hacer una persona que quiera dedicarse al arte. Es decir, vamos a ver, soy pintor, soy escultor y hago fotografía y diseño. Solamente que la performance, la intervención también, que son dos modelos un poquito primos hermanos, me ayudan a entender mejor al prójimo. Entonces intento ayudar para acercar un poco más el mundo y la opción de realidad, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Pero has jugado con el riesgo también. Sí, yo creo que toda mi vida es riesgo. El riesgo hay que saber llevarlo, hay que saber entenderlo. Y no invito a que la gente tampoco quiera arriesgarse, solamente que en mi caso es muy necesario ponerme, como comentaba antes, estudio la psicología humana en momentos de mucho peligro para intentar comprender cuál es el comportamiento, cuáles son nuestras neuras, nuestros miedos, nuestras fobias. Y John, ¿qué has aprendido en todas esas performances? Creo que la palabra más importante que puede tener el ser humano en esta vida, aprender, dejarnos de soberbias o de falsas humildades, que hay mucha falsa humildad, y tener ganas de aprender, pero de forma sana y auténtica. Y yo creo que es la mejor forma. Entonces, cuando yo cojo un coche y lo pongo a 100 y pico por hora y me pongo delante del coche, o en el circuito del Jarama también, que fuimos a mucha velocidad, o como has comentado, o me meto dentro de un ataúd y... Bueno, es que he hecho muchas performances, muchas. Y muy raras y muy escandalosas. Y... ¿Hay límites en el arte? Creo que no debiera de haber límites. Lo que ocurre es que te lo dice una persona que intenta ser coherente. Muy a pesar de lo que muchos se estarán imaginando, este John se le va la olla, no. Entonces el límite no te lo puedes poner. Es decir, yo no mataría a una persona para hacer un arte más hermoso. Haría el contrario, evitaría su muerte a una costa de mi vida. Entonces eso me parece que es un arte maravilloso. Creo que no hay nada más importante en el arte que es el ofrecer una nueva mirada. Es lo más sublime que puede haber en cualquier tipo de arte. El mundo está lleno de gente normal. Que me quito el sombrero, mi madre es gente normal, mi familia es gente normal. Pero dejadme que yo también ame a la gente no normal. No digo loca, digo no normal. Entonces yo me siento muy, muy salido de madre en ese sentido. Entonces intento, para mí es la clave de mi vida. Al margen de poder ayudar, que es lo que yo siento con mi intervención, con mi performance, intento ofrecer una nueva mirada. Si eres capaz de ofrecer una nueva mirada, eres capaz de darle opciones y esperanzas al mundo, porque el mundo está angustiado. John, desde pequeño te has sentido atraído por este mundo, ¿no? Sí. No me extraña, sí. Por otra parte. No me digas que no es... ¡Epa! Mira. ¡Mira qué marca han dejado mis zapatos! ¿Quién no se va a sentir atraído en el momento que ofreces una nueva mirada? Siempre estamos dormidos en casita, tranquilos. Entonces, cuando un día tienes la opción de estar colgado a 100 y pico metros de altura, o como aquí simplemente que estamos columpiándonos, nos ayuda a creer que tenemos más opciones de apreciar la vida. Y muchos van a tener la oportunidad de venir hasta aquí y poder disfrutarlo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que alguno querrá hacerse una siesta y ¿por qué no? Muy bien, pues gracias, John. Ha sido un placer. ¿Nos podemos quedar aquí columpiándonos un poco? Sí, por supuesto que sí. Y espero que el cámara y el del micro también. Muy bien, gracias. Gracias a vosotros.
soy Juan Pedro Aramendía y llevo 51 años trabajando en la pastelería. Y yo con 15 años suspendí una asignatura, me pusieron la mandarla y aún la llevo puesta. Ya no, hasta hace 6 meses la llevaba puesta. En esta casa todo el mundo tenía que saber algo de pastelería y ya fui, a mí fue el que me tocó quedarme. Estamos en el 14 y se empezó en 1898. El abuelo Benito empezó a hacer una cosa que él, como era hijo de guipuzcoana, pues llamaba besuguitos, pero duró muy poco aquello. Todo el mundo empezó a llamarles barros y aquí seguimos llamándoles barros. Hola. Hola. Juan Pedro, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo encantada? Estás? Bien. ¿Aquí supervisando un poco el trabajo? A ver, sí, jugando porque ya no es mi exacta obligación, pero ya sabes, como los milanos, vigilando por arriba que todo vaya bien. Son demasiados años como para perder la costumbre de venir por aquí todavía a ver cómo va la cosa. ¿Cuántos años? Pues más o menos 51 y luego ya de, digamos, como de jefe, pues 35, una cosa así. Sí, de jefe del todo. ¿Y ahora ha cogido el testigo el hijo? Sí, sí, por ahí está ya empezando a aprender de todos de los que trabajamos aquí, porque ese también lleva ya 36 años. Y entonces, pues de todo se aprende un poco. Hay que seguir con esta tradición, sí, bueno, ¿no? Bueno, es una elección, en él ha sido una elección, igual un poco tardana, pero al final elección. Y en mí fue, entre comillas, una imposición, porque suspendí un curso, me pusieron la mandarra y aún no me la he quitado. Así que... Pero me imagino que con el paso de los años uno le va cogiendo cariño y gusto, ¿no?, a este trabajo. Sí, bueno, al principio se hace duro, allá con 20 y pico años, se hace duro pensar que todos tus amigos se van el domingo de marcha, antes era el domingo, ahora ya es el sábado y poco a poco el viernes también, pero al final te acostumbras y ves que tienes otros días de fiesta, tienes lugares para ver que ellos no podrán ver nunca, y luego también he compartido mi vida con otra cosa que me ha permitido disfrutar también de mi propia vida, enriqueciéndomela y etcétera, ¿no? Que es el grupo de danzas y he salido a bailar. Antes se quedaba mi madre, a veces mis hermanos, muchas, demasiadas veces mi mujer. Y gracias a eso pues he podido sobrellevar esto con cierta dignidad como menos. ¿Cuándo nace esta pastelería? Pues se inauguró un 23 de enero de 1898. Entonces ellos, Felipa Carbonier y Benito Aramendía, montaron la pastelería, que era, en realidad no se llamaba una pastelería, aunque ha habido siempre cosas dulces, en principio se llamaba celería. Era una celería, aunque también se hacían pasteles, pastas, luego se hizo chocolate, pero básicamente lo que se hacían era velas. Era lo que él más sabía hacer, era velas. Entonces se compraba la cera en bruto, se separaba la miel, yo he conocido la máquina, se separaba la miel y luego, pues claro, se trabajaba con la miel, se vendía miel, se hacían trabajos de miel, pero siempre se ha usado azúcar también. En principio era una azúcar que no era negra, tampoco era blanca, no se refinaba de la misma manera, se vendía no solo eso, se vendía también cosas como escobas, o alubias en grano, alubias secas, garbanzos, lentejas, se vendían cosas de comercio habitual, como podía ser pues, hasta lejía, vino moscatel, que compaginaba muy bien. Luego se empezaron a hacer, hacia 1940-50, peladillas, se hacían a la vez cosas con chocolate, la grajea suiza, lo que luego fue muy famoso, los conguitos, entre comillas, que aquello fue una marca, pero que dio como era cacahuete, forrado de azúcar y chocolate. Nosotros lo hacíamos anteriormente, no tenían nombre comercial, era lo de Aramendía y se acabó. Entonces eso también fue en la década de los 50, 63, 65, ahí ya se acabó los caramelos, porque llegó a haber hasta 9 personas de fuera, además de la familia trabajando. Había una maquinaria
relativamente moderna, conviviendo con maquinaria que tiene aún, que luego la podemos ver, que luego tiene, que ya tiene 105, 106 años de edad. Y luego ya, pues, cuando mi padre murió, se empezó a dejar de vender caramelo, nacieron las grandes empresas de caramelo, Chupa Chups, Elba y por ahí. Y acabamos los pequeños volando, porque si no nos iban a cortar todo. Y se empezó a definir lo que, digamos, que ha acabado siendo la pastelería. Aunque cosas como esta nunca se han dejado de hacer, ahora es cuando se hacen de verdad, porque es nuestro modo de vida. Los barros, las glorias, las tortas de Teobaldo, pastas, pasteles todos los domingos, tartas, tartas de boda, de comunión, de bautizo. Aún no hacemos de divorcio, pero el día que me pidan una, la partiremos en dos y ya está. Juan Pedro, hablabas de los barbos, sí. Y es que eso sí que es algo típico en esta pastelería. Bueno, pues ya veis, este es el molde de mi abuelo Benito, que lo ha reparado muchas veces un artesano de Sangüesa, al que le he pedido que me copie uno, por si acaso, porque él me dijo que también es viejo y va a dejar de trabajar. Con esto se corta el hojaldre, que es delgado, como veis, suave, que luego acaba siendo así, más o menos, y se abre en dos y se rellena siempre con merengue. A no ser que haya clientes pelmas, siempre con merengue. Entonces, eso es. Y el hojaldre es muy ligero, esto pesa realmente muy poco, y entonces no se puede poner con otra masa que no sea hojaldre, si no tendríamos que cambiar el relleno. Y no merece la pena. El abuelo lo fundó, es bueno, un poco dulce, pero al que le gusta el dulce y el merengue, pues está encantado con él. Tiene un ojico y le ponemos luego una cereza roja en mitad del ojo. Y eso es, se les empezó llamando besugos, besuguicos, besuguitos. Mi abuelo se casó con una guipuzcoana, mi bisabuelo, perdón. Pero luego el resultado es que en Sangüesa siempre le han llamado barbos y barbos se sigue llamando. Ahí están. ¿Y de dónde surgió la idea de hacer este postre? Yo creo que fue una especie de moda de encontrar figuras populares, ¿no? Pues siempre se ha utilizado hacer molde de manzana o esto, o una flor de lis, o por diferenciarse un poco del resto. Pero tampoco eran muy originales. Yo creo que en Bilbao y en Donosti ya ha habido alguna vez. He visto de otra forma diferente, porque el artesano seguro que sería diferente, pero ya he visto algún tipo así, pero que lo rellenan de otra cosa, o porque lo hacen de otra cosa, que no lo hacen siempre de hojaldre. Es una masa dura que se puede rellenar de cremas más variadas. Pero bueno, aquí merengue y merengue, y aquí la gente tiene la cabeza cuadrada, merengue. Y me imagino que también el cariño que uno le pone al hacerlos, ¿no? Y la tradición familiar hacen mucho. Cuando la necesidad de vivir de algo te encamina en una dirección, o lo haces bien o acabas no vendiendo nada. Entonces, eso tampoco está bien. No es plan, hay que comer. Y entonces, si lo que comes para postre y lo has hecho tú está bien, imagínate. Y en mi casa se come mucho postre. Mucho postre. Y en casa de mis hermanos también mucho postre, siempre. No todas las familias son así, pero la mía igual es contagio, no lo sé. Bueno, pues Juan Pedro, gracias por habernos dejado entrar a este obrador, que sé que poca gente ha tenido el privilegio, ¿no? Pues que quede claro que me parece que es la tercera vez que entra formalmente en una cámara de tele y una cámara de foto. Pero sí, en fin, yo espero que os haya gustado, que a todo el mundo que le guste esto lo vea, que a todo el que lo vea le guste. Y así. Y a disfrutar del merecido descanso. Lo intentaremos. Pero soy un poco pelma, creo que puedo. Gracias. Bueno.